Muy buenas tardes. Good afternoon to everyone. Can you hear me? Hello, hello. Escucho. Buenas tardes. Hello, hello. Welcome. Okay. It's 3. 3 o'clock. 3 o'clock. Okay, let's start the class. Okay, well, buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Vamos a dar inicio a la clase. Okay. En la clase anterior vimos un poco sobre el verb to be, el spelling. Okay, por ejemplo, cómo decir el nombre. ¿Alguien se acuerda cómo decir mi nombre es? My name is. My name is. Mi apellido. ¿Alguien recuerda? Mi apellido es. My last name is. Last name. My last name. Last name. Apellido o sobrenombre. My nickname. My nickname. Perfect. Para decir mucho gusto. Nice to meet you. Nice to meet you. La respuesta sería. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Perfect. Good. Okay. Let's get started. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a recordar un poco el alphabet. Alphabet. Okay, vamos a deletrear, por favor. ¿Cuál creen que es? Spell. B. B. A. A. L. N. L. 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 N. I'm sorry? L. N. L. Yeah. L. Okay. Good. Ball. Perfect. Next. R. 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 O. 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 B. 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 T. 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 Robot. Perfect. Okay. I'm sorry? T. 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 All right. Where? I'm sorry? R. 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 I. I. A. A. N. 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 Excellent. What letter? What letter? E. E. C. C. D. Sorry. D.
Try, try, please. Hey. Hey. Try, try, give me letters, please. I. Give me letters, please. Try, try, try. Tell me, tell me. Oh. Oh. N. N. Yeah. Give me letters, please. E P Q R S T U V W X Y Z. Okay. Doll. Okay, doll. Okay, that is okay. The warm up now. Ahora voy a la asistencia. Y la primera asistencia a la clase. Comenzamos con Mejía Rivera. Presente. Gracias, Mr. Menjívar Menjívar. Menjívar Menjívar. Rosales Hernández. Antonio Ramos. Mancía Jordan. Flamenco Arias. Martínez Cibrián. Martínez Cibrián. Bonilla Romero. Bonilla Romero. Choto López. Presente. Osorio López. Presente. Thank you. Alvarado Hernández. Presente. Alvarado Hernández. Presente. Cañas Rodríguez. Present. Good. Thank you. Álvarez Salmerón. Álvarez Salmerón. Ángel Batres. Ángel Batres. Good. Ferrufino Perdomo. Ferrufino Perdomo. Pérez Ramírez. Pérez Ramírez. Vladimir Aguilar. Presente. Presente. Albanés Bonilla. Correcto, Albanés Bonilla, presente.
Thank you. López Mendoza. López Mendoza. Ramírez Villanueva. Ramírez Villanueva. Sánchez Ramos. Present. Santos de Ángel. Presente. Good, thank you very much. Muchas gracias a todos. Ok, por estar presente en la clase de este día, la clase número 2. Clase número 2. Bueno, vamos a compartir pantalla. Ok, para continuar con el manual. Okay. Ok, si no mal recuerdo, lo último que vimos en la clase anterior fue esta conversación. Por favor. Yes, right. Entonces la voy a leer nuevamente y escogemos algunos voluntarios para hacer lectura. Comenzamos. Excuse me, are you Stephen Carson? Oh, no, I'm not. No, over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your brother. This is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David, this is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Okay, una vez más. Excuse me. Are you Stephen Carson? No, I am not. He's over there. Oh, I'm sorry. Stephen, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You are in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. Okay, ¿qué tal si nos ayuda Mr. Wilfer Sánchez siendo Jennifer? Jennifer, si nos ayuda Mr. José Choto, si nos puede ir haciendo David. David. Y veamos si nos puede ayudar. Ok, Gilmar Mancía siendo Steven. Sí. Ok, comenzamos. ¿Estamos listos? Yes, yes. All right, here we go. 3, 2, 1, action. Excuse me, are you Steve Carson? No se escucha. Ya dijo, excuse me, are you Steven Carson? Yes, David. Oh, I am not. He's over there. Oh, I am sorry. Steven, this is your book. It is my book. Thanks. In my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Okay, good. Thank you. Muchas gracias por la participación. Okay, ahora vamos a ver un poco sobre el verb to be. To be. Okay, voy a cargar la presentación para poder visualizarla. Okay, vamos a ver el verb to be. Ok, ¿qué me pueden decir acerca del verb to be? ¿Qué tiene algún conocimiento acerca de este verbo o esta estructura? El verbo ser o estar. El verbo ser o estar, muy bien. Excelente. Entonces, vamos a iniciar
start with the presentation. Vamos a comenzar con la presentación del verb to be. Ok, en inglés siempre vamos a utilizar los pronombres a la hora de hablar. Siempre los pronombres. Los pronombres son, por ejemplo, en español cuando decimos yo, tú, él, nosotros, ellos, vosotros, ok, todo eso son pronombres en inglés, siempre los vamos a utilizar. Por ejemplo, para decir yo, tenemos la forma acá, que es I. 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 Muy bien, ok, repitamos I. I. Good. I. Para decir él, ¿alguien sabe cómo se dice él en inglés? He. 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 Es he. Ok, para decir ella. She. 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 Es she. 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 Ok. Entonces decimos yo, ¿cómo diríamos yo en inglés? I. I. Él es he. I'm sorry? He. Él sería he. He, hello. He, exactly. Para decir ella. She. She. She, muy bien. Para decir nosotros. Vamos a decir. We. Pero we. They. We. Perdón. We. We. Bien. Para decir ellos. They. They. Okay, they. Vamos a recapitular. ¿Cómo se diría yo? I. Él. He. Ella. She. Nosotros. We. We. Ellos. They. They. Para referirse a una cosa, por ejemplo, una manzana, utilizar eat. 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 Pero si ya son más de una cosa. Eat. En este caso they. Sería they. They. Ajá. Y si ya se pasa más de una cosa, ¿verdad? Ya son varias sillas, varias mesas, más de dos manzanas. Entonces, en ese caso ya sería they. Pero solo una es it. Ok, para decir tú. Okay. You. 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 Pero este pronombre también se puede utilizar de otra forma. Ok, puede ser tú o ustedes. Tú o ustedes. Ok, tú o ustedes. ¿Estamos claros en ese punto? Tú o ustedes. Papá. Papá. Ok, continuamos. Ok, en la primera imagen es he, ¿verdad? Ok, para en la segunda, ¿cuál creen que es? She. 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 En la tercera imagen. They. 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 They, muy bien, excelente. En la cuarta. It. 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 Very good. Five. They. 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 Six. They. She. We. Nosotros. We. Okay. Number seven. Day. Day. Hi. Number eight. Hi. He. A él está señalando. In the last one, la última.
Eat. Eat. Okay, recapitulemos. Okay, para decir yo. I. Very good. El. He. Ella. She. Okay. Nosotros. We. Okay. One second. We. Permítame un segundo. Okay, we, right? Good. Okay. Para decir ellos tenemos They. Very good. They. Para cosas animales vamos a utilizar eat. Ok. Bueno, vamos a detenernos un momento. Nos van a dar una información muy importante acerca del curso. Así que dejo los micrófonos. Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien y de igual manera esperamos que estén aprendiendo bastante sobre lo que serían los primeros pasitos que estamos dando para inglés, ¿verdad? Solamente no es quitar mucho el tiempo, hacer un breve punto, ¿verdad? Que se nos está dando y nos estamos perdiendo un poquito con lo que sería la plataforma estudiantil, ¿verdad? Y los enlaces que nosotros estamos enviando, la gran mayoría nos estamos como que perdiendo un poquito con la información. Cuando nosotros les notificamos de que hay actualización de notas y que tenemos que trabajar la plataforma, no nos referimos a Zoom, porque la gran mayoría es como que la confusión que están teniendo. Cuando nosotros les decimos ingresar a lo que sería la plataforma de actividades, están ingresando a Zoom. Y cuando les decimos que ingresen a Zoom, ingresan a la plataforma de actividades. Ahora bien, les vamos a explicar, ¿verdad? Cuando nosotros se les diga, hay que ingresar a la plataforma de actividades, vamos a ingresar a la plataforma donde nosotros subimos todo el contenido para que ustedes pongan en práctica lo que se aprende en la clase por medio de un enlace. El enlace no se cambia y siempre sigue siendo el mismo. El enlace está anclado en la descripción del grupo de WhatsApp. O si no están agregados ahí, al inicio del curso se envió lo que sería un mensaje con todos los enlaces que se iban a utilizar. Ahí lo pueden buscar. De lo contrario, si no lo tienen, entonces se pueden comunicar conmigo o si no están agregados, los puedo agregar o les envío la invitación para que ustedes se puedan unir y puedan tener acceso a la información. Es muy importante que estén agregados al grupo, ya que ahí se sube información en general, ¿verdad? No podemos estarles dando información a uno por uno porque estamos manejando alrededor de 400 personas solamente de su empresa, aparte de las que están para la segunda campaña y los que no pudieron ingresar y otros contratos que nosotros manejamos como empresa, ¿verdad? Entonces, se nos dificulta bastante poderles enviar enlaces a uno por uno. Por eso nosotros trabajamos con los grupos de WhatsApp.
Y cuando les digamos que hay que ingresar con lo que sería a Zoom, vamos a ingresar a la plataforma o donde nosotros recibimos las clases, que es donde estamos ahorita. El enlace para las clases no se cambia, ese siempre va a ser el mismo. Siempre que tengamos clases, los horarios establecidos, vamos a ingresar con un enlace nada más, que es el que estamos utilizando. A la plataforma de actividades se va a ingresar con su correo y la contraseña que se les brindó al inicio. Si no han podido activar su plataforma por X o Y motivo, entonces me pueden escribir para yo brindarles el soporte. Ya comenzamos con las actualizaciones de notas, las cuales ya se enviaron a Recursos Humanos y a INSAFOR, ¿verdad? Entonces, si se han atrasado o si no se ha activado la plataforma, entonces hay que hacerlo lo más pronto posible, ¿verdad? Para que no nos atrasemos nosotros con las notas. Y nos está ocurriendo de que no pueden ingresar a la plataforma por el hecho de que han cambiado de correo. No están ingresando con el correo que se nos brindó a un inicio. Entonces, si no han podido ingresar, envíennos el correo que ustedes nos brindaron a nosotros y así nosotros poderles hacer cambio de correo si es por algún motivo de esos por los cuales no han ingresado o porque no han activado la cuenta. De igual manera, yo les voy a enviar al WhatsApp por medio del grupo un video de cómo se activa la plataforma y de cómo se trabaja en la plataforma para que no tengamos ningún inconveniente. De igual manera, si por alguna razón no se alcanza a comprender, entonces se pueden comunicar nuevamente conmigo para brindarles la ayuda, pero sí es necesario de que cualquier duda que tengan que se comuniquen con nosotros. Nosotros les estamos para ayudarles y para solventar sus dudas, pero sí necesitamos que nos pregunten. No hay ningún inconveniente de que ustedes nos hagan todas las preguntas que sean necesarias, pero sí necesitamos que puedan captar la información para que no tengamos ningún retraso, ¿verdad? No sé si me doy a entender o si tienen alguna consulta. Vale. ¿No? Sí, con respecto a las tareas, en mi caso no me aparecieron todas las tareas para poder realizarlas. Ok, entonces envíeme una capturita y por medio de lo que sería el WhatsApp al número donde se está enviando toda la información para yo poderle brindar soporte. Ok, perfecto. No sé si tiene alguna otra duda, de lo contrario sería solamente esto por mi parte. Ok. No, ok. Ya para finalizar, comentarles, ¿verdad? Los enlaces no se comparten, esos... siempre se van a utilizar solamente las personas a las cuales se le brindó, ¿verdad? Nosotros tenemos un conteo de las personas, entonces los enlaces no se deben de compartir, pedirles de favor eso, ¿verdad? Entonces solamente eso sería por mi parte, los dejo con el facilitador y si tienen una consulta me pueden escribir por WhatsApp. Que tengan feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias.
Hello, hello. Hello, hello. Can you hear me? Hola, hola. Hola. Ok, I'm so sorry. Hello, hello. Tenía una interrupción. Vamos. Bueno, vamos a continuar. Okay, estábamos con los pronombres en inglés, ¿verdad? Yes. Vimos que tú se puede decir you o también ustedes, ¿verdad? O ustedes. Yes. Ok, la número dos sería. She. 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 Tres. They. They. Cuatro. It. Muy bien. Cinco. They. They. They, porque they. Más de un objeto. Six. She. We. We. Seven. They. They. Very good. Eight. You. Él. Y la última. Muy bien, vamos a ver. Lo voy a dejar un par de segundos por si quieren tomar la captura. Okay. ¿Puedo continuar? Yes. Good. Ok. Bueno, el verb to be tiene tres variaciones. Recordarles también que el verb to be significa ser o estar. Estar. Eso es decir, que puede decir. Quiere decir, yo soy. O estoy. O yo estoy, muy bien. O él es. O él está. Un ejemplo, yo estoy en San Salvador. I am in San Salvador. Yo soy mecánico. I am mechanic. I am a mechanic. Entonces, tiene esa dualidad. Puede ser ser, yo soy, o yo estoy. Por ejemplo, en el caso de, ¿cuándo vamos a utilizar am? Vamos a utilizar para. I, únicamente para I. Yo soy. Yo soy. Is. ¿Cuándo vamos a utilizar is? Vamos a utilizar para. She is. She and it. Vamos a decir. He is. She is. And it is. Ok. Comenzamos con R. You. Sería we, para we. We. You are. We are. They are. No, perdón. We. You. And they. De cada uno tiene su equivalencia. Eso quiere decir que no podemos decir I, e, I is, ¿verdad? O no vamos a decir we am, no existe. Cada uno tiene que tener su equivalencia. Por ejemplo, yo soy, I am. Él es, he is. Ella es, she is. It is. Nosotros somos, we are. You are. They is right. They are. Very good. Continuamos. ¿Cuándo vamos a utilizar I? Cuando nos referimos a nosotros. Ok, cuando nos referimos a nosotros. Mismo. En este caso sería I are. I am. I am. Very good. En el caso de he, she, it. Is. Very good. En el caso de you, they. Are. They. Are. Very good. Okay. Por ejemplo, para decir yo soy feliz, ¿cómo diríamos? Feliz se dice happy. I am happy. I am happy. I am happy. Para decir ella es feliz. She is happy. She is happy. Para decir tú eres feliz.
You are happy. You are happy. Very good. Muy bien. Ahora, doctor, ¿ok? Para decir, yo soy un doctor. I am a doctor. Para decir, ellos son doctores. They are a doctor. They are a doctor. Very good. Para decir, tú estás en la escuela. You are at the school. You are at the school. Very good. Para decir, él está en la escuela. He is at the school. He is at the school. Okay, at home. At home. At home. Okay, perdón. Para decir, él está en casa. He is at home. Nosotros estamos en casa. We are at home. Okay. Ellos están en casa. They are at home. Muy bien. Algo también muy importante es que el verb to be también se utiliza para expresar la edad. Yo sé que en inglés utilizamos el verbo, en español utilizamos el verbo tener para expresar la edad, ¿verdad? Yo tengo 10 años, yo tengo 30 años, pero en inglés utilizamos el verbo estar o el verb to be. Por ejemplo, para decir ella tiene 9 años, vamos a decir she is 9 years old. She is 9 years old. Ok. O para decir ellos tienen 10 años, vamos a decir they are 10 years old, right? Es decir, para expresar mi, por ejemplo, si quiere decir su edad, va a decir I am, yo tengo, pues, I am 30 years old, 30 years old. All right. Por ejemplo, para decir, tú tienes 10 años, ¿cómo diríamos? You are 10 years old. Para decir, ella tiene 5 años. She is five years old. Very good. Para decir, ella, él tiene 2 años. He is two years old. Very good. Muy bien. Aquí vamos a aprender unos adjetivos también. Por ejemplo, los adjetivos son aquellas palabras que describen cierta o que son características de un sustantivo. Por ejemplo, para decir grande, vamos a utilizar la palabra big. Okay, para decir pequeño, small. Okay. Grande, big. Bajo, big. Small. Y para decir flaco, delgado. No decir thin. Thin. Ok, delgado. Thin. Para decir gordo. Fat. Ok, para decir bonita, guapa, hermosa, vamos a utilizar la palabra beautiful. Beautiful.
Beautiful, beautiful. Y lo opuesto a hermosa, hermoso, ugly. 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 Entonces, para decir, él es feo, podríamos. He is ugly. He is ugly. Para decir, ellos son feos. They are ugly. They are ugly. Muy bien. Ok. Tenemos suave. Algo suave. Tenemos soft. Algo suave. Soft. Como la almohada, soft. El pillow. Soft. Soft. Ok, algo más hard. Tenemos lo opuesto a suave. Vamos a decir hard. Hard. Ok, lo voy a dejar. Soft. Hard. 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 Ok, para decir feliz. Happy. Lo opuesto. Sad. Sad, muy bien. Happy. Sad. 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 Muy bien. Ok, para decir ellos están tristes. They are sad. They are sad. Muy bien. Para decir, they are sad. Para decir yo estoy triste. I am sad. I am sad. Muy bien. Ok. Amigos. Como Timón y Pumba. Friends. ¿Y enemigos? Enemies. Enemies. Muy bien. Ok, basada en esta imagen, creemos una oración utilizando el verb to be. Una oración utilizando el verb to be, ser o estar. They are. I'm sorry? They are. They are. English class. In English class, muy bien. Muy buena. They are students. Perdón. They are students. They are at school. Very good. Otra oración. They are students. Perdón, no lo escucho muy bien. They are students. They are at school. Very good. Ok, una they oración. They are friends. They are friends. Muy bien. ¿Y acá? ¿Qué oración podríamos crear? It is sad. It is sad. Sad. Okay, it is sad. Okay. Entonces dijimos they are happy and it is sad. Ok, utilizando esto, ¿cómo podemos crear oraciones? I am happy. ¿Otra oración? I am from America. I am from America. They are stupid. Okay.
por ejemplo, Jenny, ¿cómo que ahora se puede hacer con Jenny? Happy. Jenny, happy. Jenny is at the school. Beautiful. Thomas and Kate. Jenny. Jenny is beautiful. Is beautiful. Jenny is beautiful. Beautiful. Mr. Bean is happy. Mr. Bean is stupid. Mr. Bean is stupid. Thomas and Kate. Happy. ¿Qué podemos decir con Thomas? They are Thomas cool. And Kate are, they at are cool. They are at school. Very good. They are cool. They are what? Cool. Cool. Okay. Cool. Very good. Bueno. Muy bien. Vamos a con ah. Permítame. Dame un minuto. Nunca. Ok, voy a compartir pantalla. Me indican si la puedo visualizar. El ejercicio 1. Yes. Good. To be exercise. To be exercise, that's right. Ok, vamos con I. ¿Cuál sería? I am, I is, or I are? I am. I am. I am, very good. They am sad. They are. They are rulers. They are rulers. We are. We are happy. We are happy. We are happy. You. You are. You are children. You are good children. You are good children. He is an English boy. It is a cat. It is a cat. Number 7. Mary is tall. Okay, Luis is a young baby. A young baby. She is pretty. She is pretty. I am Italian. Ok, bueno, ahora quiero que tomen nota de este ejercicio. Pueden tomar una captura, pueden tomar una fotografía. Se lo voy a hacer un poquito más grande. Ok. No sé si ya lo tienen. Yes. Okay. Vamos a hacer este ejercicio. Se tiene que escribir el verbo correcto. Ok, vamos a hacerlo por 6 minutos.
Sí, sí. Va de allí, sí. ¿Qué vamos a hacer? Sería hacerlo. De completarla con la am, is, o are. La uno sería he is, pero bueno. Él es, he sería él, ¿verdad? Él es, in, bueno, English. Sería de ver si se le agrega otra, porque solo eso. Completar con am, is, o are, dice. Pero sería... El... Por ejemplo, la segunda, say, are, tal, and thing. O sea, la número dos sería tal, are, say, are. La primera, si no, no, no comprendo muy bien porque es he, de él. He is. Sería he is. Él es inglés. Él es inglés. No. Ajá. No sería así. Sería he. No. Ahí está. Ya, ahorita. Ajá, él no ya regresa. Sí. Ajá. Pero. Que esta actividad no está en el libro, ¿verdad? En el folletito. I am a good student. La octava sería... Ellos. They. They are. Ellos son buenos estudiantes. Y la novena sería Tom is. Tom es. Las dos últimas son is. Yes. Tom is. Y la. Ay. It is. No me deja conectar. Mira, las tenemos que anotar también. Thank you.
My dog is black and white. Ahorita. Te creo. They are Okay, we're going to solve this exercise. Yeah. Okay, por ejemplo, la número uno sería he. He is English. English.
They are. They are. They are. Lucy. Are. Lucy. Is. We are happy. We are happy. We are. We are. We are. We are. You. You. You are. My dog. Is. Is. I. Yeah. They are. Tom is. It is. It is. Okay. These are the forms. Yes. Okay. The verb to be. Okay, ya aprendimos a decir yo soy, yo estoy en el verb to be. Ahora vamos a ver la forma negativa. Ok, por ejemplo, para decir yo no soy, yo no estoy. Ok, vamos a dejar un par de segundos mientras las demás compañeras quizás van a tomar una captura o van a tomar apunte de del ejercicio. Ya voy a ir allá arriba. Okay, continuamos. Okay. Antes de proseguir, vamos a tomar la asistencia de este día, la segunda asistencia. Okay. Ok, voy a mencionar los apellidos y ustedes me contestan, okay. Contestan con okay. Present o present. Ok, Mejía Rivera. Present. Mengíbar, Mengíbar. Mengíbar, Mengíbar. Rosales Hernández. Rosales Hernández. Antonio Ramos. Presente. Thank you. Mancía Jordan. Gilmar Iván Mancía. Flamenco Arias. Flamenco Arias. Martínez Cibrián. Presente. Bonilla Romero. Bonilla Romero. Choto López. Presente. Osorio López. Presente. Alvarado Hernández. Presente. Cañas Rodríguez. Presente. Álvarez Salmerón. Presente. Ángel Batres. Present. Serrufino Perdomo, Miguel Alexander. Pérez Ramírez. Vladimir Aguilar. Presente. Albanés Bonilla. Albanés Bonilla. López Mendoza. López Mendoza. Ramírez Villanueva. Sánchez Ramos. Present. Thank you. Santos de Ángel. Present. Ok, bueno, ya solo va a faltar la segunda asistencia, la última asistencia, pero vamos a continuar con el verb to be. Y vamos a ver la forma negativa y afirmativa e interrogativa. Por ejemplo, tenemos negative and interrogative. Para hacer la forma negativa, para decir yo no soy o yo no estoy, vamos a agregar únicamente la palabra not. Por ejemplo, I am not. You are not. You are not. Are not. Okay, you are not. Después tenemos he is not. He is not. He is not. Okay, también tenemos she. She is not. She is not.
She is not. Ok, también tenemos it. It is not. It is not. Ok, esas son las formas negativas. Que es su forma completa, porque también más adelante vamos a ver las contracciones. Las contracciones, o sea, la forma reducida. Ahí tenemos we are not. We are not. We are not. We are not. También tenemos they. They are not. They are not. Significaría ellos no son. Ellos no son, ¿verdad? Después, ¿cómo hacemos la forma interrogativa? La forma interrogativa es únicamente intercambiando la posición entre el verbo y el sujeto. Entonces diríamos, am I? Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are we? Are you? Are they? Are they? Esa es la forma interrogativa. Interrogativa y la forma negativa del verb to be. Para hacer preguntas, recuerden, únicamente vamos a intercambiar la posición y para hacer negación vamos a utilizar not, ¿verdad? Después del verb. No sé si puedo continuar. Oh. Yes. Yes. Good. Ok, acá tenemos un poco de las, lo que les mencionaba yo, las contracciones o las formas reducidas. Perdón, las formas reducidas. Por ejemplo, para decir I am, podemos decir I'm. I'm. Para decir he is, podemos decir he's. 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 Para decir Sam is, podemos decir Sam's. Sam's. Para decir you are, podemos decir your. Your, your, nice. Your, ok, esas son como las formas reducidas. Ok, por ejemplo, I'm lazy, ¿cómo podría ser la forma reducida? I am lazy. He is lazy. Outside, ¿cómo podría ser? I'm lazy. He is outside. Okay. ¿Qué tal si les doy 2 minutos, analizamos las oraciones y después damos una respuesta? Ok, 2 minutos para analizar, usar las contracciones, ok, en vez de utilizar la forma completa. Okay, contracciones. I am not lazy. We are lazy. He is not outside. 20 years old. She's 20 years old. It's hot today. They from Greece. Ok, iniciamos. Okay. Iniciamos. La número 1 sería I am. Sería, I'm lazy. I'm lazy. Muy bien. I'm lazy. He's outside. He is outside. He's outside. Outside.
He's of yours. His son. Your son. Okay, you are his son. ¿Cómo se dice? You are his son. You are his son. We're students. You, we are students. Sería we are students. We are students. Okay. Sí, it's para she's decir. She is 20 years old. 20 years old sería. She's 20 years old. She's very good. Para decir, it is hot today. It's hot today. They are from this. They are. They are from this. I'm sad. Okay, ahora vamos a ver la forma negativa. Okay, la forma negativa. Por ejemplo, para decir, podemos decir I am not, o podemos decir I'm not. Ok, para decir la forma negativa es isn't, ok, o is not. Esa es la forma completa, pero la reducida es isn't. Isn't. Okay, también tenemos aren't. Okay. Very good. Por ejemplo, I'm here. ¿Cómo puede ser la forma negativa? I'm not here. Very good. La forma negativa de... Y la forma negativa y reducida de Frank is. Frank isn't my friend. Frank isn't my friend. You aren't Jane. She's from Canada. She's from Canada. Very good. He is in class 10. He isn't in class 10. The children aren't late. It's not true. I'm a famous actor. I am not. Okay, I'm not a famous actor. I'm not a famous actor. Okay, para hacer... Okay. Okay, díganme dos oraciones en negativo. Ustedes elabórenla y díganme dos oraciones en negativo y dos oraciones en afirmativo. Ustedes crean su oración. Dos afirmativas y dos negativas. Dos oraciones
Negativa y dos afirmativa. Okay, dos oraciones afirmativas y dos negativas, please. Okay, ready? Yeah. Okay, vamos. Okay, intentemos. Dos oraciones afirmativas y dos negativas. Voluntario. Yo. Adelante. My dog is black. Good. My sister is beautiful. Excellent. My mother is... No quiero ver. Se me olvidó cómo pronunciar el... Is no. Isn't. Isn't children. Okay, good. Muy bien, thank you, Mr. Marlon. ¿Qué tal, Miss Jensi Marielo Santos? Okay, ¿qué tal? Let me see, Mr. Carlos Ernesto. Okay, veamos. I like English class. Okay, you like English class. Good. Perdón. English class. ¿No es más? Perdón, ¿me podría repetir? Hello, hello. Ok. Bueno, continuamos. Bueno, vamos a regresar al manual. Vamos a ir a la página 5, page number 5. Y vamos a desarrollar este ejercicio. Ok. Dice que hay que completar la conversación con el orden correcto de las palabras en paréntesis, es decir, is or are, she is or I'm or it's, ok, debemos completar cada espacio con una de las dos opciones que se presentan en paréntesis, es página 5, page number 5, Okay. Y tienen 2 minutos para completar las oraciones. Van a elegir una de las dos opciones. Por ejemplo, dice David, hello Jennifer, how are you? Okay, aquí las opciones eran is or are. Después va Jennifer. Y va a escoger entre she's or I'm.
Okay. Ah, ya. Ahí sería allá. Ok, ¿qué tal si avanzamos? Ok, let me see. Vamos con la, vamos a leer. Dice, hello Jennifer, how are you? How are you? Jennifer, ¿cuál sería? I am. I am. I am fine, I am. Thanks. Fine. Ok, I'm or it's sorry? It's sorry. It's sorry. Nope. I'm sorry, sería. I'm sorry. Lo siento. I'm sorry. What's your name again? David. It's David. ¿Él es David o es David? He is David. Es David. Okay, David Medina. That's right, David. This is very good. She or he in our math class? She. Good. She's very good. She is in our math class. David. Hi, Sarah. I'm nice to meet you, or it's nice to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay, hi David. I think you are or I'm in English class. You are. I think you are. You are. In my English class. Oh, right. Yes. Yes, I am. Yes, I am. Very good. Okay, continuamos. Okay, ahora ya no nos da la opción de elegir, sino que ahora nosotros debemos de completar utilizando el verb to be, dependiendo del contexto. Por ejemplo, dice, excuse me, are you Steven Carson? No. Y debemos de completar con... I am. Exacto, muy bien. Entonces, vamos a completar este ejercicio que Nicole y David, página 6. Page number 6. Vamos a completar este ejercicio. Okay, aquí vamos a completar el ejercicio de la página 5. Exercise
Page 5. ¿Cómo vamos con el ejercicio, mister? Fine. Santos Gómez. No puede compartir la hoja, por favor. Gracias. Gracias. Vale, sí. Ahí solo les ir completándolo. Excuse me, are you still in Carson? No, I not. My name is. No sé qué opinan los demás. Hola, hola. Sí. Fueron. Otro día.
pero por lo menos desde avanzar un poquito, no sé si, vaya, por ejemplo, es como una conversación donde la Nicole pregunta, dice, excuse me, tú eres Steven Carson, o sea, excuse me, are you Steven Carson? David contesta, no, I am not, my name, I am not. My name is David Molina. Steven Carson over there. Nicole contesta, oh, sorry. Entonces aquí Nicole vuelve a preguntar. Ah, pero hay que, espérame. Recording in progress. Okay, continuamos. Bueno, por ejemplo, excuse me, are you Steven Carson? ¿Cómo podría ser en acá? I no. No, I am not. No, I am not. My name? No. My name is. My name is David Medina. Steven Carson. Is over there. Is over there. Steven over there. Is over there. Oh, sorry. Nicole. Are you Steven Carson? Are you Steven Carson? Yes. Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Good. Hi. I am Nicole Johnson. I am Nicole Johnson. Oh. You are in math. Are you in my math class? Are you in my math class? Are you in my math class? Yes. Right. Yes, I am. Yes, I am. Very good. I am. Muy bien. Steven. It is nice to meet you. Okay, it is nice to meet you. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos, la conversación ya completa? Okay. Comenzamos en 3, 2, 1. Excuse me. Are you Steven Carson? No, I am not. My name is David Medina. Steven is over there. Oh, sorry. Are you Steven Carson? Yes, I am. Hi. I am Nicole Johnson. I am Nicole Johnson. Are you in math class, right? Yes, I am. Yes, I am. It is nice to meet you. Very good. Muy bien. Okay. Muy bien. Okay. Los números. Vamos a dejar a un lado el verb to be y vamos a ir directamente a los números. Vamos, el objetivo de estas es que podamos describir o relatar números telefónicos. Okay, donde únicamente utilizamos los primeros 9 dígitos. Okay, algo muy importante de mencionar es que cuando mencionemos un número telefónico y el número 0 está entre medio de 2 números, okay, vamos a decir oh. ¿Estamos claros en ese punto? No diríamos 0. Yes, all right. Okay, entonces comenzamos con la pronunciación es
Zero. Zero. One. 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 Two. Two. Three. 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 Four. 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 Five. 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 Six. Six. Seven. 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 Eight. Eight. Nine. 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 Ten. 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 Okay, una vez más. Zero. 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 One. 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 Two. 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 Three. 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 Four. 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 Five. 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 Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Nine. Nine. Five. Ten. 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 Muy bien. Una vez más. Zero. 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 One. 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 Two. Two. Three. Three. Four. 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 Five. Five. Six. 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 Seven. 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 Eight. 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 Nine. 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 Ten. Ten. Good, muy bien. All right, ¿cómo vamos a deletrear este número? Two. Two. Oh, one. Oh, one. Oh, one. Five, five. Five, five. 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 Two, four. Two, four. Nine, one. Nine, one. Nine, one. Nine, one, four. Nine, one, four. Nine, one, four. Five, five. Five, five. 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 Two. Five. Five. Two, seven. Five, five. Two, seven. Two, seven. One, four. One, one, four. Eight, four. Eight, four. Eight, four. Five, 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 este ahora. 8 8 8 5 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
Ok, ¿qué tal otro voluntario? Otro voluntario que nos mencione el número telefónico. Yo. Ok, adelante. 7-9-4-1-4-7-2-6. 2-6, perfect. Very good. Muy bien. Okay. Acá tenemos cómo pedir el número telefónico. Okay, por ejemplo, what's your name? What's your name? What's your name? I am Ana Silva. I am Ana Silva. And what's your phone number? And what's your phone number? It's 201-555-2491. Muy bien. Excelente. Ok. Vamos a ver un poco también vocabulario acerca de el classroom, la escuela, el cual, cosa que se puede encontrar en un salón de clases. Por ejemplo, tenemos hairbrush. 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 Tenemos billetera de caballero. Wallet. 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 Ok, también tenemos keys. Una pequeña y larga. Keys. 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 Ok, a cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Cell phone. Let me see. Okay. Camera. 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 Good. All right. Vamos. Hairbrush. 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 Wallet. 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 Sunglass. Sunglasses. Sunglass. 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 Sunglasses. Sunglasses. Okay, cell phone. Sunglass. Cell phone. Cell phone. Good. Okay, ¿cómo deletrearían? ¿Cómo deletrearían wallet? Wallet. W-A-L-L-T. Good. T. How do you spell key? Key. K. Y-E. Y-E. Okay. K-E. K. E-Y-S. Okay, camera. Camera. How do you spell camera? C-A-M-E-R-A. Okay, C-A-M-E-R-A. Very good. Again, how do you spell sunglasses? How do you spell sunglasses? S-U-N-G-L-A-S-S-A-S-U-N-G-L-A-S-S. Very good. S-U-N-G-L-A-S-S-E-S. Okay. Vamos a tomar la última asistencia, ok, la última toma de asistencia. Comenzamos con Mejía Rivera. Present. Thank you. Menjívar Menjívar. Rosales Hernández. Antonio Ramos. Presente. Thank you. Mancía Jordán. Presente. Thank you. Flamenco Arias.
Martínez Cibrián. Presente. Good. Bonilla Romero. Bonilla Romero. Choto López. Presente. Osorio López. Presente. Alvarado Hernández. Present. Cañas Rodríguez. Present. Álvarez Almerón. Present. Ángel Batres. Present. Ferrufino Perdomo. Pérez Ramírez. Vladimir Aguilar. Presente. Albanés Bonilla. López Mendoza. Ramírez Villanueva. Sánchez Ramos. Present. Santos de Ángel. Present. Good. Muy bien. Bueno, hemos finalizado la que, bueno, hemos practicado, por ejemplo, cómo decir nuestro nombre. My name is. Yes. Para decir mi yes. apellido es. ¿Cómo diríamos mi apellido es? Yes. My is nickname. My last name, mi apellido. Last name. Name. Para last decir name. Mi disminutivo, mi nickname. Nickname. Para decir nickname. Mucho gusto. Nice to meet you. Nice to meet you. Para decir, nice to meet you. Para responder. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ok, el verb to be para decir yo estoy feliz. I am happy. Para decir ella es bonita o hermosa. She is beautiful. Para decir él, no, ellos no son estudiantes. We are not students. Ellos. They aren't students. Again. Student. Okay, a preguntar el número de teléfono. What's your telephone number? Muy what bien. Your telephone number. Okay, good. Bueno, ahora vamos, también repasamos un poquito el vocabulario. Y en la siguiente clase vamos a ver los determinantes y un poquito más de gramática. Así que vamos a dar por finalizada la sesión de este día. Thank you very much. And see you okay. next class. God bless you. Dios los bendiga. Thank you. Yes. Bye. See you later. Bye. See you later. Feliz tarde. Bye. Bye-bye. Bye-bye.